Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir. Os traigo nueva información sobre preservadoras nubes. Si bien ya sabemos ahorita más o menos cómo va el set, ya nos hemos dado una idea de cómo va a funcionar y ya sabemos mucho más de ella. Pues el día de hoy les traigo algunas cositas más interesantes. Sobre todo os traigo el link del gameplay que os voy a dejar abajito de este enlace. Obviamente os voy a dejar el link a la página, no voy a dejarles el link exactamente directamente al video porque pues bueno, me puede traer problemas. ¿Qué os puedo decir del gameplay? Es un gameplay un poco raro. No es el normal, no es el convencional, no es lo que esperábamos. Yo pensaba algo similar a lo que hace Xiao, pero no, al parecer no. Tiene una cierta... Bueno, aquellos que hemos jugado, por ejemplo, Metroid, o hemos jugado algún juego Metroidvania, que puedes hacer doble salto, pues más o menos es lo mismo que vas a poder hacer con preservadoras nubes. Y obviamente vas a hacer un ataque en caída que va a hacer que se transforme en precisamente su forma de ave. Pero realmente eso no es el dato más interesante de este video, ¿vale? El dato más interesante de este video es simplemente el diseño del personaje. El diseño del personaje, ojo con esto, creo que es el personaje que más ropa ha dejado de lado y que menos tapado tiene el cuerpo. O al menos de manera traslúcida se nota muchísimo sus atributos de mujer. Bien, quiero que noten el Dream Marketing, porque yo no lo había visto, no le había prestado tanta atención. Vale, si bien tiene un parecido a Bayonetta, que ya lo han dicho hasta cierto punto, quiero que vean esta parte del escote. Si bien aquí se nota bastante negro, os voy a mostrar una imagen en gameplay y en el gameplay también te la muestran y sí se nota igual y se nota inclusive mucho más debajo de la ropa. Vale, quiero que noten aquí que obviamente esto es el brasier, supongo lo de tapa sus senos y obviamente muestra un poco de prenda, ¿vale? Quiero que noten esta parte de abajo. Esta parte de abajo se ve brutal. Prácticamente parece que nada más trajera una tapadera de su parte noble, o sea, de su vagina, digámoslo así. Entonces, es literal así como está. Solamente tapa esa parte, ¿vale? Quiero que vean eso. Además de esos datos, bueno, vamos a la imagen como está en el juego. Quiero que lo vean. Ignoren a la cabra porque no tiene nada que ver ahorita. Quiero que vean la parte específicamente de... perdón, a ver si lo hago mayor. Ah, vale. No lo puedo hacer más grande, pero bueno. Quiero que vean, miren cómo se ve aquí en esta parte. Y sobre todo en la parte de abajo. Miren, se alcanza a ver. Bueno, es que aquí no se alcanza a ver bien. La foto. Pero créeme que en el gameplay que voy a dejar en la parte de abajo sí se nota. Porque te habla en el menú y todo del personaje. Obviamente no lo puedo poner eso porque me van a banear. Perdón, te tengo resfriado, chicos. Perdón. Bien. Entonces, esa parte ha sido la más perturbadora que he visto de este video. Y os quiero que quede bien claro que ojalá mi joyo no vaya a ser su cagada y nos tape algo tan hermoso como el personaje. Que eso es lo que realmente la está haciendo llamativa. Y creo que va a hacer que venda bastante, ¿vale? Porque va a ser el primer personaje que van a poner más sexualizado de lo normal, ¿vale? Bien, aparte de esto, ¿qué más hay para ver precisamente en este video? Bien, además de ello... Quiero comentarles que, bueno, ya sabemos un poquito más de cómo va a funcionar el healing, el cual va a proveer una continua curación cada 2.5 segundos. Tampoco es tan constante, es más o menos normal, pero sí que va a traer un arrastre, ¿vale? Esto lo va a hacer con el Ultimate y ese arrastre va a ser similar a la E de Sucuro. Es decir, es un arrastre mínimo, es un arrastre grande. Es lo mínimo de arrastre. Recuerden que la E de Sucrose, ya os he mostrado un poquito, que sí hace que los enemigos boten y se vayan juntando, pero es un mínimo de que se junten. Así que tampoco va a ser un arrastre muy muy grande, como ya os había mencionado antes. Otro dato que también nos comentaron, la creación de partículas. Algo que normalmente se busca, y esto para las personas que hacen builds o buscan sacar el daño máximo y si funciona o no un personaje en una composición. 4 hasta 5 partículas es bastante alto. Quiere decir que va a generar bastante healing. De bastante healing. Va a generar bastante partículas. Con lo cual probablemente tenga un ulti de 80, ¿vale? Lo más seguro. Pero bueno. Va a escalar en vida. Digo, va a escalar, perdón, en ataque. Con lo cual, bastante bien. Probablemente algunas de sus habilidades funcionen con ataque. Así que mucho cuidado con esa parte.
De ahí nos muestran pues más o menos sus últimos escalados y sucede algo que también es necesario saberlo, el cual es de 12 en la 12 segundos, no es mucho, es una rotación más o menos, con lo cual bien para usar su salto, ¿vale? Para explorar también viene bastante bien. Lo malo es que como tiene un CD tan alto, es muy difícil usarlo, pero bueno, para saltar una próxima de unas montañas y luego usar a Kazuha está bastante bien, ¿vale? Y por último tenemos pues los materiales. Sé que no debería enseñar esto, pero bueno, ya está aquí. Los materiales de preservadora, por si alguien quiere empezar a prefarmear. Los materiales de los tipos. Esto solamente les digo en esta parte, tengan cuidado porque yo me llevé ya una mala sorpresa con Navia. A Navia me cambiaron los ítems del boss farmeable. En este caso el boss farmeable va a ser el nuevo. Que ya os voy a traer también un video más o menos. Ya nada más que salga el video del jefe. Ya nos dijeron cómo es el jefe y ya nos dijeron cómo es el mapa. Me voy a esperar esa parte para que pueda sacar el video de eso. Así que nada chicos, hasta aquí el personaje de Xianyun, que es preservador de las nubes. Espero os haya servido esta información. Y bueno, pues os dejo con la imagen más sexual que van a ver el día de hoy de preservadora de las nubes. Yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.